Eh, vamos a resolver el problema eh, 46 de la tarea 9 tiene dos incisos el inciso a nos piden eh, encontrar la potencia máxima que se le podría entregar a rl y cuál es ese valor de rl entonces para esto lo que vamos a hacer es eh, pues, encontrar el valor Primero de RL, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver eh, cómo vería o cómo se podría ver la resistencia RL desde el primario, o al revés, cómo se podría ver el. toda la parte del primario desde el secundario. Necesitamos conocer las formulitas que conectan o que nos permiten. Eh, sí. Eh, Ver al primario y al secundario desde, desde uno o desde el otro, ¿no? Entonces esas fórmulas son tres. Se las recuerdo. Eh, una de ellas es... que okay, estoy aquí, ¿sí? Es que B, es que I1 es igual a NI2, perdón. La otra es que V2 es igual a nb 1 y la otra es que n cuadrada z1 es igual a z2. Donde 1 se refiere al primario, lado izquierdo, y 2 se refiere al secundario, lado derecho. Bueno, en este caso, eh, si ustedes se dan cuenta, eh, desde el lado... <coughs> Yo veo, o más bien, el primario ve al secundario como, es decir, eh, a Z2 se le ve de la, del siguiente modo. Ah, eh, sí, a Z2 se le ve del siguiente modo. Se le ve como N cuadrada. Perdón. Desde el lado derecho, es decir, desde el secundario, se ve la resistencia del primario de esta forma. Aquí va un 4 y esta sería Z1. Es decir, se vería como 16 por 10 o 160 ohms. Ese es el valor de RL. Repito, el primario, eh, perdón, el secundario, ve a la resistencia de 10 ohms del lado izquierdo como un 160. Igual, vería el voltaje como, si yo quisiera hacerlo, vería el voltaje B2, lo vería como 4. B1 se lo vería como 400. Ok, si es que yo lo quisiera hacer así. Bueno, ahora eh, vamos a ver si podemos así, de hecho, con esto sacar esa potencia máxima. Yo tendría entonces un voltaje de 400. una resistencia de 160, que sería esta y este voltaje, y la RL sería esta, que es 160. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la potencia de esta de aquí, que resultaría ser máxima? Porque recuerden que cuando... Yo obtengo la potencia máxima cuando esta, que sería la Z de Thevenin, es igual a la Z de Thevenin conjugada. Que en este caso, como son resistencias, son lo mismo. ¿Cómo se obtiene la potencia máxima de una resistencia? Como B cuadrada sobre R. Son R meses, entonces no tengo que poner el en un medio. O sea, ese sería. Bueno, vamos a ser más precisos, ¿no? B cuadrada sobre. Eh, perdón entonces aquí ya se me fue. Eh, ¿Dónde estoy? Aquí. B cuadrada sobre Z, ¿no? Entonces sería 160. 160, pobrecito de mí. 400 al cuadrado sobre 160. Veamos cuánto da eso. 400 al cuadrado sobre 160. No, sobre 400 al cuadrado. Sobre 160, sí. Ah, pero ese no es su voltaje, ¿verdad? 400 no es el voltaje de la de 160. Su voltaje son 200, ¿verdad? Hay que ser un divisor de, vol de voltaje. Ah, cuidado. Ahí se me fue, ¿verdad? Entonces vamos a ser más precisos. El voltaje... De la impedancia, 200 al cuadrado en 360. 200 al cuadrado en 360. Son 250 watts. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es, esto es trabajando en el secundario, ¿se dan cuenta? Lo que es que transformé los 100 volts RMS en 400 volts RMS y los 10 ohms en 160 ohms. Y la RL la dejé en 160. La otra es trabajar desde el primario. Esto es. Eh, me quedo con los 100 volts RMS con los 10 ohms. Y la resistencia que yo tengo aquí, este RL, ¿cuál debe ser para que? Transfiera una potencia máxima. Pues debe ser igual. Esto, es un, esto ya es un Thevenin. ¿Se dan cuenta? Pues debo colgarle. Otros 10. ¿No? Ohms. Repito. Para que sean iguales. De la de Thevenin. Con su conjugada. En este caso serían lo mismo. Y. Puedo hacer lo mismo. Sacar el voltaje. Que sería 50. Al cuadrado sobre 10. Ok. O podemos sacar inclusive con la corriente. Fíjense. Digo, a ver. 100 entre 20. Para que vean bueno, dónde salió el 20 es 10 más 10. Esto es la corriente I cuadrada. Esta I cuadrada por R. Y esto me daría. 250 watts. 100 entre 20 al cuadrado por 10. 250 watts. Fíjense cómo la potencia, esta no se multiplica por ni nada porque pues, la potencia no la puedo, es energía, ¿no? Finalmente la potencia es cuánta energía se consume en cierto tiempo. No la puedo yo crear ni destruir, ¿verdad? Entonces solo se puede, por sí que transformar, pero aquí pues este, pero se conserva, me refiero. Entonces, 250 watts en cualquiera de los dos lados, ¿no? Secundario o primario. Entonces, eh, el valor de la resistencia, sin embargo, como nos lo piden en el secundario del lado derecho, estos son dos, son 160 ohms. Para el cálculo de la potencia, lo puedo hacer en el secundario o primario. Y en ambos casos es lo mismo: 250 watts. El valor es 160 ohms para la resistencia. Bien, ahora eh, Vamos a volver a hacer este circuito rápidamente aquí. Espérenme. Déjenme lo, vuelvo a copiar porque... No... Ahí ya está resuelto, pero no entonces copiar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el circuito? Ah, ¿cómo era? Bueno, déjenme lo, copio. Espérenme. <laughs> Espérenme. Era... Mira, es más fácil copiarlo con un poquito de cosas así, un poco tramposillas. Así. Vamos a copiar la selección. Y vamos a... Pegar la selección. Y vamos a decir que ya está terminado. Y vámonos... A mover... Esto aquí, muy bien. Entonces, eh, vamos a usar un tono más bonito. Bueno, para el inciso B, nos dicen que aquí tenemos una resistencia de 40 y que esto vale 100. Y que hay que volver a sacar la potencia, ¿no? Eh, bueno, está bien. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es un análisis por nodos. Aquí les volví a poner las ecuaciones del transformador y vamos a pues, indicar nuestros voltajes. Este es B1, este es B2, de acuerdo al modelo del transformador que vimos al principio. Bueno, vamos en, en los videos. Esta sería nuestra corriente I1, también de acuerdo al modelo. Esto sería I2, ambas en sentido horario. Y escribimos nuestras ecuaciones de mallas. Ah, nos falta una, ¿verdad? Que es esta. Lo voy a llamar I. Entonces, observen. Comienzo. Corrientes que entran al nodo 1. Entra esta corriente, 100 menos B1 entre 10, que es esta. 100... Menos B1 entre 10. ¿Cuál otra corriente entra? Nada más. Sale I, que es B1, menos B2. Vean. Entre 40, ¿verdad? Estoy diciendo que sale. ¿Y cuál otra sale? I1. Ya. Vamos a hacer el segundo nodo. ¿Qué corriente entra? I. B1 menos B2 entre 40. ¿Qué otra corriente entra? Estoy diciendo corrientes que entran, ¿verdad? Y 2. Miren. Entra al nodo. ¿Y qué corriente sale? Esta de acá. Que es B2 entre 100. Como es nodos, y al profesor le gusta que las ecuaciones no tengan denominadores. Entonces la multiplico la primera por 40 y me queda que en el primer término 40 entre 10 es 4. Entonces me queda 400 menos 4B1. Es igual. Aquí está el igual, miren. Igual, igual. Cuando entre 40 es 1, entonces me queda B1 menos B2 directo y 40 y 1. La segunda ecuación la multiplico por 200. 200 entre 45. Entonces me queda 5B1B2. 2 200 y 2. Y 200 entre 100 es 2, 2B2. Igual a 2B2, ¿verdad? Igual a 2B2. Simplifico esas ecuaciones. El B1, este B1, aquí está. El B2, este de aquí, es este de acá. Por esta fórmula. B2 es 4B1. Este lo paso del lado derecho. Aquí está. Y se cancelan. ¿Ok? Este es este. Y el 400 se queda de su lado. Por lo que la ecuación, disculpen, una vez simplificada, es... V1 más 40 y 1 igual a menos, perdón, igual a más 400, disculpen. Eh, después, esta ecuación, que la que estoy usando con verde, igual la simplifico. 5V1, 5V2, ya quedamos que es esto de aquí, entonces sería 5 por 4V1, 200 y 2 es... Y 1 entre 4. Y 1 entre 4. Este término lo paso de este lado. Sería 2 por otra vez 4b1. Y simplifico. Tengo varias b1. Tengo 20 negativo. 8 negativo menos 28. Más 5 me queda menos 23. Esto de acá. Sería. 50 y 1 positivo igual a 0. Este sistema de ecuaciones lo tengo que resolver. Y me queda I1, igual a eso que ven ahí, y 2 es igual a lo que ven allá, y para sacar la potencia, esa fórmula no me sirve porque no la puedo usar con corriente, porque I2. Aquí se bifurca, miren, se va para allá y se va para allá. Entonces, esta fórmula, la fórmula con la corriente para sacar la potencia no me sirve. Mejor utilizo la del voltaje, porque esa sí es totalmente seguro. Que, ¿Qué color? Uh, pues negro, ¿no? Ah, miren, ya sé, ¿cuál no salgo? Este azul. Un azul así como cielito. Este. El voltaje B2 también se aparece aquí, ¿ya vieron? Yo voy a usar el voltaje V2 para sacar la potencia. Tengo V1. Eh, por cierto, que aquí esto es V1. Eh, perdón. Disculpen, espérenme tantito. Esto es V1. Vean que aquí las variables son V1 y 1 Tengo V1. V1 es lo que está ahí. Pero yo sé que NV1. Disculpen, que. 4b1 es igual a B2. Por lo tanto, B2 es igual a pues, 4 por 9.892. Y la potencia de la de 100 va a ser igual a B2 cuadrada sobre 100. Entonces, solo pongo en mi supercalculadora. Entonces hago 4 por 9.892.

A ver, es B. Déjame ver si está bien mi valor de B. Ah, no, perdón, mi valor de B está mal, disculpenme. Es que había escrito el de la corriente, discúlpenme. Espérenme, 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 espérenme. El valor de B no es este. Permítanme. El valor de B es. El valor de B es 20.62. 20.62, entonces aquí es 4 por 20.62, 4 por 20.62 es 8248 al cuadrado sobre 100, al cuadrado sobre 100 es 68.03 watts, y esa es la potencia, utilizando el voltaje, tener el voltaje B1, que es de este lado y ahí nos no lo quiero, ¿verdad? Quiero este de acá, saca con esta fórmula de aquí. Y saco la potencia. Entonces cuando tengo esta, re esta resistencia que me une al primario y secundario, las fórmulas siguen aplicando, ¿eh? Esta, esta y esta. Pero, eh, debido a que hay una corriente que ya está fluyendo entre los dos, eh, el análisis tengo que incorporar un análisis de extra, que en este caso pues es nodos. Podrían, no haberse usado mallas, pero este lo de en medio, lo del, lo del transformador, digamos, en donde está el núcleo, eso que sabe cómo se analice, ¿no? Entonces, este, mejor usen nodos, la verdad. Eh, y pues ya, entonces sería digamos este cómo se hacen este tipo de, pro de problemas, que según yo estaba había un video ya de esos, pero si no, pues aquí está. Y nada más.